en la democracia cuenta lo mismo el voto de un científico que el voto de un campesino. Y deciden las minorías en la democracia. En la democracia manda el pueblo, decide la mayoría. Eso también se debe de tomar en cuenta, porque tienen una concepción muy elitista acerca de la democracia. Se piensa que las opiniones autorizadas, los que saben, los expertos, son los que deciden sobre qué conviene y qué no conviene. ¿No es así? Eso era antes, cuando no se le tomaba en cuenta al pueblo, que se pensaba que el pueblo era tonto. Eso ya no es así en nuestro país. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto.